El basural del Borbollón en Las Heras recibe gran parte de los residuos de Gran Mendoza. Es fuente de trabajo de 680 personas de la zona, que reciclan y venden lo que encuentran para poder vivir. Cartones, botellas y papeles son cargados en camiones o en bolsones al hombro y llevados a la Chacarita. Entre los residuos se encuentra de todo. Hoy surge la preocupación de profesionales de salud mental del Hospital Carrillo y de grupos de contención, porque también ahí encuentran medicamentos que son utilizados para drogarse. Este es el relato de una vecina con 20 años de trabajo en la zona. ¿Qué es lo que pasa con los medicamentos? Y los que vienen, que ya saben que se pueden drogar, los toman con bebida y están 2 o 3 días sin dormir. Y toman toda esa clase de medicamentos hasta que han llegado a suicidarse los chicos por eso. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de pastillas? La mayoría de lo que es la Artán, esa que es para dormir, y están vencidos, pero se lo toman igual. ¿Son todas pastillas para dormir? No, la verdad que no sé si son todas para dormir, pero las más fuertes son esas. ¿Y esos chicos cuántos años tienen? Son re chiquitos, tienen 11, 12. El mayor capaz tiene 17. ¿Padres saben de esta situación? Sí, yo opino que sí, porque ellos le permiten ir. O sea, van a trabajar con los padres y se traen ellos los medicamentos. Traen otras cosas y traen medicamentos, ¿es así? Sí, algo así es. Sí, la verdad que sí, hay muchos jóvenes que tienen más de 20 que todavía lo siguen haciendo. ¿Los chicos de chiquitos con qué se drogan, aparte de esto que vos sepas? Y por lo que me han comentado las madres y algunas tías que nos reunimos a veces, dicen que con una sustancia que viene como cortada o algo así, que le dicen la droga blanca, con el cigarrillo lo prenden fuego, hacen unos líos los chicos. ¿Mucha droga en los más chiquitos? Sí, en todos lados, chiquitos y grandes. La gente encuentra cosas en el basural, ¿puede ocasionar también una muerte? Sí, porque tenemos distintas, porque por ahí pueden estar combinando otra sustancia que puede ser sustancia cardiovascular y demás. Por eso es tan importante no descartar los medicamentos en la basura, que eso es fundamental, ni siquiera en el propio blister. Por ahí lo que uno puede hacer es disolverlos con agua y que pierdan esa condición. ¿Por qué? Porque la tanta publicidad que hay de medicamentos y que te solucionan todo rápido, los niños, y que esto lo observamos también, están teniendo una facilidad para consumir cualquier cosa.